Buenos días. Acaba de amanecer en el parking de Thyssen Lavansa y vamos a ver si desayunamos. Aquí Juan y yo currándose la lechita con café. Estamos en la furgoneta porque hace un frío que pela. Y en breve vamos a salir a hacer la ferrata con mayúsculas. La rechina de Peramola. Una pared de 350 metros. Vamos a flipar en colores, pero bueno, vamos preparaditos. Bueno, preparaditos. Pero justo. Eso sí, con ganas. Eso sí, ganas ahí, capazo. Bueno, pues cortamos aquí y nos vemos en la montaña. Bueno, acabamos de llegar al parking donde empieza la rechina. Nos hemos equipado en los trastos y vamos a ir pateando hacia la pared. No sabemos exactamente por dónde hay que ir, pero bueno, supongo que lo encontraremos. Bueno, sabemos en punta. El camino es bastante chungo. Ahí es donde hemos aparcado. Es un senderito. No sabemos muy bien si es por aquí, pero bueno, vamos hacia la montaña. Seguimos pateando, llevaremos unos 20 minutitos de pateo para la aproximación, pero ya estamos a la de la pared. Yo creo que nos queda un poquito. Aquí a la vuelta de la esquina, seguro que está ya el inicio de la ferrata. Menudo panorama, ¿no? Ahí va Juan y yo subiendo. Metritos. La vista es impresionante. Impresionante, en dos palabras. ¡Piedras! ¡Piedras!
¡Piedras! ¡Cuidado! Mira, aquí está muy movido esto, ¿eh? Las piedras de aquí. Ya, hay que ir por el lado, por las grapas, tío, porque si no, se va a tirar toda la piedra. Impresionante. Loco, mira para arriba. ¿Has visto el puente ya, no? Hostia. Buenas. Bueno. Menudas vistas. ¿Qué podemos, subir o bajar? No, no, subimos. Subimos a la aguja y luego bajamos. Menudo caminito. Llevamos ya un cacho, ¿eh? Impresionante. Impresionante. La caída es buena. A ver, ¿estás grabando? Sí. Venga, ese momento. O sea, haciendo tonto me voy a joder. Llegando a la aguja. A la primera. Se distinguirá, pero por ahí enfrente es cuando vamos a subir. ¡Buah! ¡Los putos amos! ¡Buah!
tramo intermedio. Se lleva, tío. ¿Es que es, tío? Una hormiga escorpión, nano. ¿Qué dices? ¿Existe eso? Corre antes de que nos pique. I'm ready. ¿Se ha grabado bien eso? Sí. Tercer y último tramo. Cuando lo vea lo vas a saber. Atravesando un tramo bastante tranquilito para recuperar el aliento. Y creo que nos acercamos hacia el final de la vía. Todavía nos deparará alguna sorpresa. Esta es la cueva del lobo. Mira, escucha. Cuando pases al otro lado, ahí te verás capaz de asegurarte de pasar una foto a este lado. Thank you.
20 grados, ¿no? La pierna izquierda, la derecha, la derecha, la derecha. Vale, va. No, no, no. ¿Sabes para qué está la cadena, no? Engánchate la cadena. Y ahora con el otro. Allí, exacto. Vale, asegúrate, intenta echar una foto desde aquí. Sí. Increíble. Conseguido, coño. It wasn't easy.